Si vienen por parte del canal, un descuentazo. Por supuesto, tiene que venir. Nos fuimos a las aguas termales de Aguas Calientes, Cusco, Perú. A 1 hora y 585 kilómetros de Lima a Cusco y 4 horas y 172 kilómetros de Cusco a Aguas Calientes. Los baños termales de Machu Picchu se ubican realmente en el famoso pueblo de Aguas Calientes, ubicado a 10 kilómetros de la maravilla del Inca. Justamente Aguas Calientes recibió su nombre debido a la existencia de sus baños termales naturales ubicados en la parte alta del pueblo. No, no vamos recién. A los baños termales. ¿Primera vez? Sí. ¿Primera vez? Vamos. Pero antes de eso, entramos a esta tienda para ver los precios de los trajes de baño. ¿Cuáles son los precios? Está bien. La más barata, 20 soles y la más barata, 95. ¿También están diciendo que alquilan, no, señito? Sí, papi, alquilamos así. Son trajes de baños bien limpiecitos. Bien lavaditos. Lo importante que es limpio, es calidad. Y a nuevo creo que estaba 10 soles, ¿no? Si vienen por parte del canal, un descuentazo. Por supuesto, tiene que venir y les esperamos acá. Si esto lo puedo hacer más a una distancia, más o menos hasta los baños termales, está a una distancia de 15 a 20 minutos. Pero del control a los baños termales está a una distancia de 5 minutos. Eso es por los baños termales. Y pueden preguntar este por Diana o las gemelas. Por eso, mi hermana gemela, somos las gemelas. Estos son los baños termales. Mira qué bonito. Son lindos, ¿no? Son piscinas termales al aire libre, tienen bastante minerales y tienen componentes muy buenos. El inglés está, son 4 tarifas, residencia, 2 soles, locales a 5 y nacional 10 y turista 20. Por eso queda el tiempo libre que decían también. Son muy, muy lindas, ¿no? Hay que aprovechar. En este horario no hay mucha gente, ¿no? Ah, claro. Hay días que sí hay bastante, pero en este horario no hay mucha gente. ¿Estás preparado, Yael? No, ya compraste tu baño, tu traje de baño, tu short, ya compraste, ¿no? En nuestro canal, Travelocos. Ah, genial, voy a seguir entonces por Instagram, por TikTok. Sí, de TikTok y por YouTube. Y estas son las tarifas. Extranjero 20 soles, nacional 10 y local. Con DNI 5. O sea, local es cuando es del DNI de Cusco, ¿no? De Cusco. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Ya compró buena entrada, chicos. Machu Picchu, baños termales, 10 soles. Este precio es 10 soles cuando son de acá de Lima, bueno. Cuando no son realmente nacidos acá en Cusco. Porque si son nacidos acá en Cusco, es 5 soles. Porque los incas inventaron el juego del sapo. Ah, mira, ve. Creo que todo Aguas Calientes tiene los tachos en forma de sapo. Es representativo. Representativo acá de la zona. Un dato curioso, ¿ah? Que los incas habían inventado ese juego que hasta el día de hoy se sigue jugando. La composición química del agua de los baños termales brinda propiedades curativas y relajantes. Es por ello que muchos turistas se dan un tiempo en su viaje a Machu Picchu para relajarse en este lugar. Algunos beneficios que ofrecen los baños termales en Aguas Calientes es mejorar el metabolismo y ayuda a la digestión, aumenta la oxigenación de la piel y es recomendada como parte de tratamientos médicos y terapias físicas. Es el control de ticket y cómo defender. Qué rico, ¿eh? ¡Es hermosa! Ya estamos listos. Sensual. Un movimiento sensual. Cielos, qué macizo. Esa piscinita. Uy, ya estamos acá en los baños termales, nos vamos a meter menos 37 grados. Hay creo que 3 piscinas, como 3 piscinas, ¿no? Hay la 14 piscinas, la más helada. La más helada. Esta es la de 34 y esta es la de 37. Ahí hay más todavía. Al lado. Bonita experiencia acá en los baños termales, Machu Picchu. Les recomiendo a nuestros seguidores de YouTube. ¿Qué tal la experiencia, ganadora? ¿Primera vez acá en las aguas termales? Con la compañía de ustedes. ¿Preferiste acá el agua más caliente? Porque allá creo que ahí está fría, ¿no? Sí, acá te recomendé, se dice. Un chapuzón, yo un chapuzón.
Estás rejuvenecido, ahí decía, sí. Creo que en el cartel que rejuvenecía la piel, ¿no? Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Todo, todo, ya tienes 10 años menos ahorita, ¿verdad? Menos, el cacharrito. Ya te sabes. Buen pil, bebidas, no cocteles, tipo sour, y disfrutar mientras que te vayas a las piscinas. Subir, es una sala de estar, como un restaurante. Está ambientado bien bonito, ¿no? Está exclusivo. Son las 5 y 50, ya para las 6. Ya han prendido las luces. Se ve bien bonito el ambiente con las luces. El puma. Aparte, creo que explica un poco lo del mítico animal que es el puma, ¿no? Representativo. Tío de Machu Picchu, mira la piedra. Esto es tallado, creo. ¿Tú qué piensas? Sí, es tallado. Acá tenemos otro. Este es el picaflor. Este es el picaflor. En esta escultura podemos apreciar el estilo naturista, que es este, el picaflor. Aquí podemos apreciar el rostro del gobernante del pueblo Inca Atahualpa. La leyenda indica que la cabeza enterrada bajo la tierra crecerá secretamente para retomar la cultura tahuantinsuyana y restaurar la armonía entre la Pachamama, o sea, la tierra, y sus hijos. Si lo pudiéramos sentar ahí, está bien tallado, hermoso, solamente se ve aquí en Aguas Calientes, ¿no, chiquito? Devolviendo la ropa de baño. El Villalobos. ¿Te puedo dar así un pollo en la bolsa? ¿Por qué? No, lleva nomás la bolsa, tú solo vienes, dámela. Los trajes se vayan a dar. Estaba rico el agua, señita. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que les gustó. Ya los esperamos para la próxima. Sí, fijo, ya sabemos dónde es el point. Ya, cualquier cosa, ya vienen por acá, les esperamos. Y acá el DNI, por si se los llevaban. Gracias. Gracias. Acá con nuestros amigos uruguayos. Uruguay nomás. ¿Qué tal te parece? Espectacular. Machu Picchu, Cusco, Lima, fantástico todo. ¿Y qué tal la experiencia en las aguas termales acá? Divino, divino y un placer porque los conocimos con ustedes. Sí. O sea que... ¿Son de qué parte de Uruguay? Montevideo. Montevideo. Cercano a Montevideo, es un balneario que está a 45 kilómetros de Montevideo que se llama Atlántico. Y van a seguir conociendo mañana. Mañana vamos a ingresar a Machu Picchu. Cusco. Mañana van a ir a Machu Picchu, sí, mira, ¿ves? Sí, qué bonito. Muy ansiosos porque la verdad que ya lo que vimos acá nos encantó. O sea que Machu Picchu, el ingreso va a ser espectacular. Muchas gracias, que sigan con el del Perú. Gracias. El premio de Travel Loco. Sí, sí. Y no se olviden de participar un viaje a Iquitos en el mes de julio. Sí, y en el mes de diciembre. Un pasaje todo pagado a Cancún. Bien. Ya saben, chicos, vamos, así que si quieren participar. La pizarra Traveahorro. En la pizarra Traveahorro tenemos tour contratado Machu Picchu Inca Tour por persona 370 soles, almuerzo 10 soles. Entrada aguas termales 10 soles. Y eso fue todo. No olvides seguirnos en nuestras páginas de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Estaremos sorprendiéndote con más contenido. ¡Hasta la próxima!